las puertas, abran las puertas, ábralas al Redentor. Abran las puertas, abran las puertas, ábralas al Redentor. Bendecid al Señor, todos los pueblos de Dios. Alzad vuestras manos en el santuario y bendecid al Señor. Abran las puertas, ábralas al Redentor. Abran las puertas, abran las puertas, ábralas al Redentor. Muy buenos días, feliz domingo. Hoy 8 días celebramos el primer domingo de Adviento. Hoy celebramos el segundo domingo de Adviento. Los que tienen en su casa la corona de Adviento, hoy es la segunda vela que se tiene que prender. Celebramos por todas nuestras intenciones, por el alma del señor Sargento Mayor Alirio Bermúdez, nos unimos a su esposa y sus hijas. Por el eterno descanso de Rodolfo Pérez y por las necesidades de Lina Ginette Pérez, por el alma del doctor docente Jorge Vargas, intención de su esposa Betty Zárate y su hijo, por el alma de Consuelo Henao López, Carlos Alberto Henao Gallo, Rodrigo Henao López, Noemí Castañeda de Fernández, Fidelia Ardila, por la salud y acción de gracias, y por el cumpleaños de Floralba Borges de Henao, intención del doctor Mauricio Henao y familia, por el alma de Belarmina Cañón de Vargas, intención de sus hijos, hijas, yernos, nueras, nietos, bisnietos y familia, por el perdón, sanación y liberación de toda la familia de Lady. Nos unimos también a la promoción del 75 del Divino Salvador, nos unimos a María del Pilar Chinchilla, y por los 48 años de casados de mi sargento mayor, Crispiniano Roda y Marlene, nos unimos a su familia, por William Alexander Rodríguez, por Juan de Dios García Palme, padre José Noé García, por Pedro Nel Giraldo Ocampo, y por todas nuestras demás intenciones, por Dorita Castro de Castro, Umaña Castro de Castro. Nos unimos también por todas nuestras demás necesidades que hemos traído a esta Eucaristía. Iniciemos con todo el amor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Misericordia y paz de Dios nuestro Padre, y del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. La palabra nos invita a que preparemos el camino. ¿Y qué es preparar el camino? Nuestro corazón. ¿Y cómo lo preparamos? Pues sacando todo lo que es malo, todo lo que es pecado. Preparemos ese camino. Porque donde va a nacer el divino Salvador, el divino niño, no va a ser únicamente en un pesebre hecho en los templos, es en el pesebre de nuestro corazón, cuando está totalmente limpio y bonito. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, y por mi culpa, y por mi culpa, y por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, y perdone nuestro pecado, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad.
piedad, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad, ten piedad de mí. Ten piedad, Jesucristo, ten piedad. Ten piedad, Jesucristo, ten piedad. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad. Ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad, ten piedad de mí. Oremos, te pedimos Dios misericordioso, que nuestra alegre marcha hacia el encuentro de tu Hijo no tropecemos con impedimentos terrenos, sino que guiados por la sabiduría celestial, merezcamos participar de la gloria de aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos a escuchar su santa palabra. Lectura del libro de Isaías. Esto dice vuestro Dios: consolad a mi pueblo, dejadlo aspirar la libertad. Llegad a Jerusalén con el corazón, comunicándole que ya terminó su destierro, que su culpa quedó cancelada, que ya recibió de mi mano el doble por todos sus pecados. Una voz grita: en el desierto preparad el camino del Señor, abrid en el yermo una vía recta para nuestro Dios. Toda hondonada debe rellenarse, todo cerro y colina rebajarse. Que lo torcido se enderece, que se allanen los senderos escabrosos, pues va a revelarse la gloria del Señor, y todos los mortales han de verla. Lo ha dicho el Señor en persona. Súbete, Sión, a un monte elevado, alza la voz, Jerusalén, y grita. Levanta sin miedo, pregona la noticia, y di a las ciudades de Judá que aquí está vuestro Dios. Mirad que ya llega el Señor, acreditado por la fuerza de su brazo. Viene en compañía de los suyos, premio de su victoria, ganancias de su trabajo. Viene como pastor con su rebaño, que recoge y lleva en brazos los corderos, y conduce a las madres con cuidado. Palabra de Dios. Al salmo nos unimos diciendo: muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación ya está cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El Señor dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante Él, la salvación seguirá sus pasos. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Segunda lectura. Esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, no olvidéis que para el Señor un día es igual que mil años, y mil años son lo mismo que un día. El Señor no deja de cumplir su promesa, ni llega tarde, como piensan algunos. Lo que hace es tener paciencia con vosotros, pues no quiere que nadie perezca, sino que todos alcancen a convertirse a Él. El día del Señor llegará como llega el ladrón, y entonces el cielo desaparecerá con estruendo, y el fuego consumirá los elementos y quedará patente la tierra y todo lo que en ella se haya hecho. Puesto que todo se va a desintegrar de esa manera,
¿Cuál habrá de ser vuestra conducta? Una conducta santa y religiosa, esperando y apresurando la llegada del día de Dios, cuando se deshaga el cielo en llamas y en el incendio los elementos se derritan, y esperando también, según la promesa de Dios, un cielo nuevo y una tierra nueva, en los que habite la justicia. Por consiguiente, queridos hermanos, en espera de todo esto, procurad que Dios os encuentre sin mancha ni reproche y en paz con Él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es tu palabra mi alegría, la que ilumina la oscuridad. Jesucristo, Jesucristo, tu palabra me ilumina el caminar. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Sucedió como está escrito en el profeta Isaías. Yo envío mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Una voz grita en el desierto: preparad el camino del Señor, abridle vías rectas. Así se presentó Juan el Bautista en el desierto, llamando a todos a convertirse y a bautizarse para obtener el perdón de los pecados. Y empezó a acudir a él gente de toda Judea y todos los habitantes de Jerusalén. Confesaban sus pecados y él los bautizaba en el río Jordán. Juan tenía una capa hecha de piel de camello, y de la cintura hacia abajo llevaba una prenda de cuero y comía langostas y miel silvestre. En su predicación decía: detrás de mí viene el que es más poderoso que yo. Yo ni siquiera merezco agacharme a desatarle la correa de sus sandalias. Yo os bautizo con agua, pero él os va a bautizar en espíritu y en verdad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la proclamación del Santo Evangelio, sean borrados nuestros pecados. Amén. Si nos podemos sentar ahí en casita, hagámoslo. En la primera lectura del libro de Isaías nos decía: consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, gritarle que se ha cumplido su servicio. Qué bonito es cuando uno está pasando por momentos difíciles que haya una persona que tenga una voz de aliento, que se siente al lado o que esté al lado y le dé ese ánimo, le dé esa paz y esa tranquilidad. Pues hoy viene el Señor con esta palabra. En Colombia estamos pasando por unos momentos difíciles. La naturaleza nos la está cobrando. Dios lo perdona todo, pero la naturaleza no nos la perdona. Por eso nos está pasando todas estas situaciones en nuestra isla de San Andrés y todos los archipiélagos, en Medellín, en todos los lugares de Colombia, en Borbur, en tantos lugares de Colombia, que hay catástrofe, que hay muchas personas que lo han perdido todo. Y hoy nos viene el Señor a decir: consolad a mi pueblo. ¿Qué hacemos nosotros como iglesia? ¿Qué hacemos nosotros como sacerdotes? Decirles a ustedes que en Cristo el Señor, en el Señor está nuestra salvación. Que volvamos los ojos a Dios, que volvamos nuestra vida a Dios, porque Él es mucho más poderoso que cualquier catástrofe humana, cualquier catástrofe material, o Él es más poderoso que esta pandemia. Nos toca a todos volver los ojos a Dios, volver nuestros hogares a Dios,
volver nuestra vida a Dios. Y en el Salmo nos decía, el Salmo nos dice, muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Y eso nos basta para ser felices, encontrar el rostro de Dios en el rostro de mi hermano. A veces nosotros buscamos a Cristo el Señor no sé dónde, pero lo tenemos a nuestro lado, lo tenemos en la esposa, lo tenemos en el esposo, lo tenemos en los hijos, lo tenemos en los padres. San Juan dice, si no amamos a quien vemos, ¿cómo vamos a amar a quien no vemos? Si queremos encontrar a Dios, el rostro de Dios, búscalo en el rostro de tu hermano. Si queremos verdaderamente sentir la experiencia de Dios, la podemos sentir en nuestro corazón cuando está totalmente lleno de Él. Y después nos decía la segunda lectura, preparados, porque no sabéis ni el día ni la hora, y Él vendrá como un ladrón en la noche que no nos avisa. Nosotros miramos todas estas catástrofes que nos está pasando, y atacaba con una furia terrible. Y mucha gente de pronto estaba dormida. Mucha gente de pronto estaba en otras cosas y no se daban cuenta. Y los atacó. Porque es que el día que nos llegue, el día que nos llame el Señor, no nos va a avisar cuándo, ni dónde, ni a qué hora, sino nos llamó. Es posible que usted es primero o yo primero. ¿Pero qué hay que hacer, hermanos? Pues estar preparados, porque como no sabemos ni el día ni la hora, hoy tenemos que estar preparados, haciendo las cosas de acuerdo a la voluntad del Señor, llevando una familia bonita, amándonos, respetándonos, llevando un trabajo con la mejor gestión, el estudio, con las notas más hermosas, con el corte más grande, llevando una vida por los caminos de Dios, por el camino del Señor, buscándolo a Él como nuestra única salvación. Pero hoy, porque a veces nosotros creemos que no nos vamos a morir y como que pensamos en otras cosas. Hoy en vida, hermanos, no esperemos que se mueran nuestros seres queridos para decirle tantas cosas bonitas, para llevarle flores. No, hoy digámosle cosas hermosas a nuestros hermanos, a nuestra familia. Y en el Evangelio de San Lucas nos dice, está escrito en el profeta, yo envío mi mensajero delante. Y ese mensajero era Juan el Bautista. Y él iba preparando el camino. Y él decía, yo no soy digno de desatarle la correa de las sandalias. Yo bautizo con agua, pero vendrá Cristo el Señor a bautizarlos en espíritu y en verdad. Preparémosle ese camino al Señor. Quitemos todo lo torcido. Quitemos todo lo escabroso. Quitemos todo lo feo de tu corazón, de nuestro corazón, de nuestra familia y así también de nuestra universidad. Que todos, al llegar a nuestra casa, cuando ya estemos llegando a nuestra casa, digamos, Dios mío, qué alegría poder llegar a nuestra casita, porque ahí me encuentro con las personas amadas, con las que amo. Eso es preparar el camino. Cada vez que abrimos nuestro computador para esas clases virtuales o para nuestras reuniones virtuales, que podamos decir, Dios mío, abro mi computador, porque me voy a encontrar virtualmente con las personas que me respetan y yo puedo respetar y que somos felices y que la vamos a pasar rico en una hora o dos horas, en una clase o en una reunión.
Eso es preparar el camino. Y si estamos presencialmente en nuestra oficina, prepararle el camino al Señor es hacer las cosas de la mejor manera, en el menor tiempo y con la mejor gestión. Dios mío, nosotros también tenemos que ser como Juan el Bautista, que va preparando el camino para que el Señor, el 24 de diciembre, no nazca únicamente en un pesebre que preparamos en nuestras casas, sino en tu corazón, en mi corazón, en nuestras familias y en nuestra universidad y así en toda nuestra Colombia. Amén. Ahora nos colocamos de pie y decimos: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentémosle al Señor todas nuestras oraciones y digamos: Divino Niño, escucha nuestra oración. Todos: Divino Niño, escucha nuestra oración por nuestra Iglesia, para que todos nosotros seamos la voz de Juan el Bautista, preparando el camino para que el Divino Niño nazca en nuestro corazón. Divino Niño, escúchanos, Señor. Divino Niño, escucha nuestra oración. Por nuestra amada patria, para que muchos profetas salgan y prediquen y hablen de ti y preparen el camino, sacando todo lo malo y haciendo el camino más hermoso y el pesebre más hermoso donde tú puedas nacer. Divino Niño, escucha nuestra oración. Divino Niño, escucha nuestra oración. Por nuestra amada universidad, para que todos nosotros preparemos el pesebre más hermoso donde tú puedas nacer. El pesebre del amor, el pesebre de la felicidad, el pesebre del respeto, el pesebre de la alegría. Divino Niño, escucha nuestra oración. Divino Niño, escucha nuestra oración. Ahora coloquemos todas nuestras intenciones y necesidades. Todas las oraciones que hay en nuestro corazón las colocamos en manos del mismo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Pasamos a la segunda parte, nuestra liturgia de la Eucaristía. Pan transformado en el cuerpo de Cristo, vino transformado en la sangre del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Cristo nos dice: tomen y
Este es mi cuerpo que ha sido entregado. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Padre misericordioso, los ruegos y ofrendas de nuestra pobreza te conmuevan, Señor, y al vernos tan desvalidos y sin méritos propios, ayúdanos con tu misericordia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Y demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y es necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Decimos, consolad y consolad a mi pueblo, todos. Consolad y consolad a mi pueblo. A quien todos los profetas anunciaron, la Virgen esperó con inefable amor de madre. Juan lo proclamó ya próximo y señaló su presencia entre los hombres. Decimos, una voz grita y esa voz soy yo. Una voz grita y esa voz soy yo. El mismo Señor nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento, para encontrarnos así cuando llegue, velando en oración y cantando su alabanza. Y esa voz grita que todos nos amemos. Y esa voz grita que todos nos amemos. Por eso con todos los ángeles y arcángeles ahora cantamos el himno de tu gloria. Acompañamos con las palmitas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres, tú que estás sentado en medio de querubines. Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres, tú que estás sentado en medio de querubines. Tu gloria llena la tierra, tu gloria llena mi ser, por eso a ti te canto, a ti santo de Israel. Tu gloria llena la tierra, tu gloria llena mi ser, por eso a ti te canto, a ti santo de Israel. Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres, tú que estás sentado en medio de querubines. Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres, tú que estás sentado en medio de querubines. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo,
sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, de donde sale el sol hasta el ocaso. Ahora, si nos podemos colocar de rodillas, hagamos. Ponte de rodillas ante Dios para que puedas permanecer de pie ante los hombres. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Porque Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío, nuestro corazón se preparará de la mejor manera para que tú puedas nacer en él, Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Y este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Decimos: ven, Señor, no tardes. Ven, Señor, no tardes. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con la Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Ven, Señor, no tardes, todos. Ven, Señor, no tardes. Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Monseñor Fabio, obispo castrense de Colombia, a todos los presbíteros y diáconos y a todo tu pueblo redimido por ti. Ven, Señor, no tardes. Ven, Señor, no tardes. Atiende los deseos y súplicas de cada una de las familias que están aquí unidos en esta Eucaristía de domingo, en este segundo domingo de Adviento. En comunión con la Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, los apóstoles y los mártires, te invocamos, Padre, y te glorificamos por Cristo nuestro Señor. Amén. Por Él, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Amén. 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 Ven, Señor. Amén. Ven, Señor. Amén. Señor, amén.
sus hijos. Nos dirigimos a Él con esta oración hermosa del Padre Nuestro. Si se pueden tomar allá de la mano en casita, háganlo, porque estamos unidos en la oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos como perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y líbranos de todos los males. La forma de prepararle el corazón al Señor, al Divino Salvador, es sacando todos los males, todo lo feo, todo lo equivocado que hay en nuestro corazón, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, mi paso os dejo, mi paso os doy. No miren nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Ahora, como familia, démonos ese saludo de paz con todo el amor que salga de nuestro corazón, porque tenemos al ser más precioso que Dios nos ha dado, nuestra familia. Daos fraternalmente el saludo de paz. Voy a buscar al Cordero y el Cordero vencerá. Voy a buscar al Cordero y el Cordero vencerá. Porque Él es Señor de señores. Porque Él es Señor de señores. Rey de reyes, Rey de reyes, Rey de reyes, Consolador. Rey de reyes, Rey de reyes, Rey de reyes, Consolador. Y aquí está la presencia viva y real del Señor Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. La comunión que haré con tu cuerpo y con tu sangre no sea motivo de condenación, sino defensa y salvación de mi vida y de mi alma. Amén. No te podemos recibir sacramentalmente. Ven a nuestra vida, Señor. Toma posesión de nuestra mente para que tengamos los mejores pensamientos, de nuestros ojos para que miremos siempre con amor, de nuestra boca para que digamos palabras de bendición, de nuestros oídos para que escuchemos con atención tu santa palabra, y de nuestro corazón para que tengamos tus mismos sentimientos. Ven, Señor, ven, Señor.
Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, yo te quiero conocer. Oremos. Padre Celestial, alimentados con la Eucaristía, te pedimos humildemente que por la participación de este sacramento nos concedas valorar con sabiduría los bienes terrenales y a buscar con diligencia los del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tarea. Siempre preparemos ese corazón. ¿Y cómo es preparar ese corazón? Sacando todo lo feo, todo lo negativo, todos los errores, todo el pecado. Preparémosle también nuestra familia. ¿Y cómo es preparar nuestra familia? Amándonos, respetándonos, dialogando, haciendo las cosas muy bien, de acuerdo a la voluntad del Señor. Preparar nuestra universidad, nuestra patria, sacando los egoísmos, las envidias, los errores, las flaquezas humanas, y dejando que Cristo el Señor llegue a reinar en cada uno de nosotros y en nuestras instituciones. Ahora vamos a recibir su santa bendición, pero recordándoles que cada domingo nos encontraremos a las 10 de la mañana en nuestra Eucaristía. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de nosotros y nos acompañe siempre. Amén. Amén. Rendimos homenaje a Mamita María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra celebración ha terminado. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Es María la blanca paloma. Es María la blanca paloma, que ha venido a América, que ha venido a América, que ha venido a América a traer la paz. Que ha venido a América, que ha venido a América, que ha venido a América a traer la paz. Es por eso que los colombianos, es por eso que los colombianos la llamamos madre, la llamamos madre, madre de bondad. La llamamos madre, la llamamos madre, madre de bondad.